Bienvenidos a todos. Voy a continuar una vez más con el curso de Drupal y esta vez vamos a hablar de lo que es la administración de Drupal. Cuando entramos por primera vez en un sitio creado con Drupal, si pinchamos en administrar, veremos una serie de opciones ordenados por categorías. Por ejemplo, aquí nos sale administración de contenido, aquí construcción del sitio, administración de usuario, configuración del sitio. Bueno, esto no está traducido. Generate items. Algunas cosas no se han traducido correctamente o no se han llegado a traducir. Informes. Y cada una de estas categorías, pues, tiene enlaces que nos llevan a páginas en las que podemos configurar determinadas opciones. Pero Drupal, cuando lo instalamos desde cero, no nos muestran tantas opciones porque, por ejemplo, alias de URL viene con un módulo path auto que podemos ver aquí. Si este módulo lo pegamos en la carpeta de los módulos, pero no lo activamos, lógicamente esta opción que veíamos aquí desaparece, es decir, no veríamos este enlace que nos lleva a una página en la que podemos trabajar con los alias de URL. Para que veamos la diferencia entre una instalación fresca de Drupal sin módulos extras más que los módulos que vienen en el core, he instalado una nueva copia de Drupal en local para que podamos ver la diferencia entre un panel de administración con módulos extra como path auto, como generate items o como podría ser, por ejemplo, user plus administration. Simplemente al compararlo veremos la diferencia. Aquí tenemos el nuevo sitio que he creado, al que le he llamado Drupal Standard, porque nos va a servir simplemente para ver las opciones que nos vienen de serie, es decir, las que nos encontramos una vez hemos terminado de instalar Drupal. Fijarse que más o menos son las mismas, simplemente que algunas, como por ejemplo alias de URL, no viene, bloques sí, menús también, módulos también, y más caché tampoco viene porque es un módulo extra que hemos instalado en este proyecto. Tampoco viene, por ejemplo, en configuración del sitio Devel Settings, porque el módulo Devel para desarrolladores es un módulo extra también que hemos instalado. Y bueno, una serie de ellas más que veremos que vienen en el proyecto de película online, pero no en el Drupal estándar, que solo contempla las opciones que vienen de serie. Vale, pues vamos a explicar una a una y alguna también de los módulos extras, como por ejemplo, este ya lo hemos visto y más caché, pero por ejemplo, vamos a explicar cómo funciona Generate Categories, Content, Users. Vamos a explicar también el alias de URL y algunas cosillas más. Pues nada, sin más, nos ponemos manos a la obra. Vamos a comenzar por la primera categoría, que es administración de contenido. Bueno, decir que también podemos agrupar estas opciones, en vez de por tarea, como hasta ahora, por módulo. ¿Vale? Y fijarse que nos saldrían las opciones divididas por módulos. Vale. Lo voy a poner por tarea como estaba antes y vamos a comenzar. En comentarios tenemos una lista de los comentarios que se han creado en el sitio. Tenemos una cola de aprobación porque puede ser que algunos comentarios necesiten ser aprobados por el administrador si así lo hemos indicado en el rol del usuario que ha creado dicho comentario. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos permitir a usuarios anónimos realizar comentarios, pero que lógicamente tendríamos que llevar un pequeño control y desde aquí lo podríamos hacer sin ningún problema.
contenido, aquí nos sale la lista de todos los nodos que hay en el sitio. Aquí no hay nada. Ahora mismo no vemos nada porque, como he dicho, esto es una instalación desde cero y no hay contenido ninguno. Así que nos vamos a ir al otro proyecto, al de películas online, y vamos a pinchar en contenido. Podríamos decirle, por ejemplo, que nos muestre solamente el contenido de tipo ficha editores. Le damos a filtrar y nos salen todas las fichas de los editores. Esto es especialmente útil cuando tenemos muchos nodos creados. Para repasar, el nodo es quizás el elemento más importante de Drupal, si no uno de ellos, y simplemente un nodo significa un contenido. Los comentarios, por ejemplo, no son nodos, no se consideran nodos. Ahora, si bien están relacionados con los nodos, porque un comentario va unido a un nodo. Por ejemplo, un nodo que sea un artículo del sitio puede colgar de él 5 comentarios de 5 usuarios diferentes. Continuando con el asunto, una vez que hemos creado el filtro y nos salen los resultados, si queremos volver a crear otro filtro, le damos a deshacer. Y ahora podríamos filtrar, por ejemplo, para que nos muestre los que están pegajosos en las listas. Le damos a filtrar y no hay ninguno. Le podemos decir que nos muestre los no publicados. Le damos a refinar o a deshacer. Por idioma también, si tuviéramos un sitio con varios idiomas, podríamos filtrar. Y una vez que tenemos la lista de los nodos que deseamos, podemos marcar, por ejemplo, unos cuantos, uno, dos o más, o los que queramos, y realizar una acción sobre estos. Por ejemplo, quiero que no estén publicados. Marco, selecciono en el select no publicar y le doy a actualizar. Ahora, si le digo que me muestre nodos no publicados, fijarse que ya tengo dos. Puedo volver a publicarlos, los marco y le digo publicar, le doy a actualizar y voilà, ya los tengo publicados. Por eso ahora no me sale nada, porque ahora mismo estoy viendo el filtro no publicado. Le doy a deshacer y ahora me vuelve a mostrar todos los publicados. Puedo decirle, por ejemplo, que estos dos se eliminen, le doy a eliminar y le daría a actualizar. Pero antes de nada, fijarse cómo pone actualizado. Esto nos indica que se ha llevado a cabo una actualización de dichos nodos. Actualización que hemos hecho nosotros hace unos segundos porque lo hemos despublicado y lo hemos vuelto a publicar. Si le doy a eliminar, le doy a actualizar, me sale el aviso y le digo que sí. Y ya ahora me indica que se ha llevado a cabo correctamente. Me vuelvo a administrar y ahora opciones de envío. Aquí simplemente podemos establecer el número de envíos a la página principal, el número de contenidos que se van a ver en la página principal. La longitud de los envíos recortados, de los resúmenes, también la podríamos configurar desde aquí. Nos indica la longitud máxima, ¿vale? Por supuesto, podría ser menos, sin ningún problema. La vista previa del envío, si queremos que sea obligatoria u opcional. Vamos para atrás y continuamos con la publicación RSS. La publicación RSS simplemente nos permite indicar el número de elementos para incluir en un canal RSS. Contenidos indicado, pues si le mostramos solamente los títulos, títulos y avances o texto completo. Lo voy a explicar mostrándoos cómo se mostraría en pantalla si cambiamos esto. Si yo ahora le doy aquí, vamos a entrar desde el principio. Fijarse que existe un bloque, administrar bloques, que lo he puesto a la derecha, que se llama sindicar. Esto viene por defecto con Drupal. Si le decimos que se muestre en la región derecha, nos saldría este bloque. Si pincho aquí, ahora mismo se mostrarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodos, ¿vale? En este canal RSS.
Si yo ahora le digo que se muestren solo tres, le doy a guardar la configuración, recargamos la página, se mostrarían 1, 2, 3. Si ahora le digo que se muestren solo los títulos, fijaros que ahora se está mostrando el título, el resumen y la imagen. Si le digo que se muestren solo los títulos y le doy a guardar la configuración, recargo la página y me mostraría solo los títulos. ¿Vale? Eso es lo que hace la opción de la publicación RSS en administración de contenido. La otra opción es taxonomía. Taxonomía es otro de los pilares de Drupal. La verdad que la taxonomía le da un poder a Drupal tremendo. La taxonomía nos permite clasificar nuestro contenido, nuestros nodos, por categorías. Vamos a ver paso a paso cómo se crea un nuevo vocabulario. Por ejemplo, yo puedo crear un vocabulario géneros del cine, por ejemplo, y decirle que lo aplique a catálogo, al tipo de contenido catálogo. Ahora veremos lo que sucede al haber hecho esto. Y aquí ponemos como etiquetas, guardar. Tenemos que añadirle términos. Los términos, en este caso, serían ciencia ficción, 1, guardar, comedia, 2, y podríamos añadir un tercero, si queremos, drama. Si ahora nos volvemos aquí a la lista, nos saldrían los tres términos del vocabulario género. ¿Esto para qué sirve? Pues lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Le damos a crear contenido y en catálogo ahora vamos a ver un campo más que se llama género. Fijarse, acordaos que tenemos tres géneros creados, simplemente comedia, drama y ciencia ficción. Si yo pongo, por ejemplo, CI, el sistema Ajax ya me encuentra ciencia ficción. Si yo pongo, por ejemplo, drama, también me lo encuentra. Pero, por ejemplo, si pongo acción, acción es un género nuevo que no hemos creado nosotros de forma manual. Pero este sistema nos permite crearlo de forma dinámica de esta forma. Fijarse, bueno, el texto aquí me da igual, simplemente para el ejemplo. Vamos a poner una carátula cualquiera. Vamos a seleccionar género. En este caso ya no nos haría falta. Vale. Entonces, ahora tendríamos nuestro nodo creado con el elemento del vocabulario género al que hemos llamado acción. Y si nos vamos a administrar taxonomía, lista de términos, fijarse que están los tres que creamos nosotros, además de acción, que se ha generado de forma dinámica. ¿Vale? La taxonomía es uno de los pilares de Drupal, que junto con los nodos forman la columna vertebral de este magnífico gestor de contenidos que va más allá de un gestor de contenidos, sin duda alguna. Bueno, ahora me imagino que la mayoría os preguntaréis, entonces, si tenemos taxonomía, ¿para qué queremos el campo que habíamos creado y que habíamos llamado género? Pues para nada. Lógicamente lo podemos borrar ya, porque esta función ya lo hace la taxonomía, que además nos permite clasificar mejor los contenidos que de esta forma. Esto no estaría mal tampoco, pero si podemos utilizar taxonomía para estas tareas, mejor que mejor. Sobre todo para cuando queremos tener contenido que se pueda relacionar entre sí. Sería, por ejemplo, una manera muy práctica de crear una vista en Drupal de esa forma. Vale, pues entonces ahora si le doy a crear contenido y le doy a catálogo, fijarse que el campo género ya no nos sale. Y cuando editemos los que tenemos ya creados, ejemplo este, ya nos saldrá al darle a editar el campo para que lo rellenemos con su género. Continúo explicando taxonomía.
Bueno, las opciones las hemos visto antes por encima. Son muy sencillas. Nombre de vocabulario, descripción, un texto de ayuda si queremos ponerlo y tipo de contenido. Como decía, podemos aplicarle este vocabulario a un tipo de contenido, a dos o a todos los que queramos. En opciones podemos decir que los términos se inserten como etiquetas, como hemos hecho en el tipo de contenido catálogo, como selección múltiple, es decir, nosotros podemos insertar manualmente, como de hecho también hemos hecho, varios géneros, acción, ciencia ficción o los que sean, y podemos determinar que sea obligatorio. Si yo pongo que sea obligatorio, bueno, aquí me dice que tengo que rellenar el nombre del vocabulario. Lo que voy a hacer es editar el que ya tengo creado y le voy a decir que sea obligatorio y le voy a dar a guardar. Entonces ya cuando cree un contenido nuevo de catálogo me va a exigir que rellene, fijarse, sale con el asterisco de color naranja, que rellene este campo. Bueno, no quiero hacer los videotutoriales demasiado largos, ha habido alguno por ahí de una hora. Y creo que para explicar el panel de control es mejor que los vídeos duren poco para que vayáis practicando poquito a poco. Nada más, un saludo y hasta dentro de muy poco.